Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Estoy contento de estar con ustedes una nueva semana para compartir las verdades de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que nos revela y nos enseña, iluminados por la acción del Espíritu Santo, los pensamientos de Dios en cuanto a todos los asuntos de la vida. A lo largo de todos nuestros programas hemos estado estudiando unos versículos que se encuentran en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, entre los versos 1 y 4. Hemos puesto aquí nuestra base para dar como un título a lo que es la esencia, el corazón de lo que en este programa tratamos de compartir con nuestros oyentes. No solamente la edificación a aquellos cristianos que nos escuchan y que ya comparten las bendiciones, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, donde dice: bendito el Dios sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para todos los hermanos, para todos los cristianos, para todos los creyentes, siempre tratamos de exhibir, de mostrar, de exponer las verdades de la palabra en cuanto a lo que es la gracia de Dios transmitida a través de ella. Esas bendiciones con las que el Dios Padre nos bendijo en la persona de Jesucristo. Como no, también estamos hablando a aquellos que por primera vez pueden estar escuchando el Evangelio, y también le hablamos de estos cuatro versículos donde en cierta manera se nos presenta también la salvación tan grande. Somos conscientes de que esta carta, originalmente inspirada por Dios en su comienzo, en su desarrollo, en su conclusión, era una carta aislada dirigida a unos creyentes hebreos, y que realmente después en el propio conjunto del Nuevo Testamento fue incluida con el resto de los libros
del Nuevo Testamento por los encargados de llevar a cabo esa tarea, lo que llamamos el canon bíblico, esa vara de medir para poder decidir qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado. Por lo tanto, toda esta escritura sabemos que es inspirada y que estos santos hombres de Dios escribieron y hablaron inspirados, y las personas encargadas de reunir estos libros pues también obraron en base al propósito y decreto del Dios soberano. Entonces, aquí, en esta carta que es dirigida a cristianos, sabemos que el contenido de esta carta no es una carta evangelizadora en el sentido de hablar a personas incrédulas o personas que no profesan la fe en Jesucristo, pero a la vez, por el propio poder de esta palabra, podemos en ella encontrar el Evangelio de Cristo y se nos puede revelar la condición que tenemos sin la mediación de su sangre en favor de nuestros pecados, y evidentemente pues aceptarlo y por fe venir a Él para ser salvados. Por lo tanto, a creyentes y a no creyentes dirijo mis palabras. Trato de que estas palabras puedan alcanzar todos los oídos y bendecir a todos los oídos que están escuchándome. Estamos hablando acerca de la intención y de la premisa que para este escritor de Hebreos pues tiene el incidir en la necesidad de poner más atención, de renovar la atención en aquellas cosas que hemos oído para no deslizar, para no desviar nuestro rumbo. Muchas veces los cristianos tenemos un punto de partida igual, todos nosotros. Conocemos a Cristo en las mismas condiciones, pecadores, desposeídos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, caídos en delitos, muertos en delitos y pecados. Y ahí, por la gracia de Dios, fuimos atraídos al conocimiento de este Evangelio y pudimos escuchar y pudimos arrepentirnos y pudimos tener fe y pudimos ser justificados y pudimos ser redimidos y a la vez pudimos ser transformados experimentando un nuevo nacimiento necesario, imprescindible para poder vivir y ver el reino de Dios. Pero también es verdad que cada cristiano camina en una manera diferente. Todos tenemos el mismo camino para andar, Jesucristo. Es un camino espiritual. Todos tenemos la misma puerta para entrar. Jesucristo es una puerta espiritual. Estamos usando metáforas, estamos usando figuras de dicción, lenguaje figurado para poder comprender significados espirituales. Es un camino angosto, es una puerta estrecha y a la vez es un camino en el cual todos llegamos a nuestra meta, como dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero también es verdad que muchas veces los cristianos empiezan a caminar un poco aparte de lo que es el camino, que es Cristo. Por nuestra torpeza, por nuestra debilidad, por nuestra incredulidad, por nuestra rebeldía, por nuestra inseguridad, por nuestra condición carnal todavía, por nuestra dificultad en comprender lo que somos en Cristo y a la vez todavía la condición terrena, sujetos a cuerpos terrenos que van a experimentar la muerte si Jesucristo no viene antes y nos transforma sin ver muerte. Sujetos a los ataques del diablo, del león rugiente que busca a quien devorar, a quien debemos resistir firmes en la fe para que él huya de nosotros. Y como no, la propia influencia de este mundo terrible. Los cristianos estamos
espiritualmente sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2, capítulo, verso 6, y ahí estamos resucitados con Cristo, Colosenses, capítulo 3, pero a la vez en nuestro cuerpo estamos caminando por un desierto hasta llegar a nuestra Canaán celestial. Somos peregrinos y extranjeros, sufrimos en un mundo que nos aflige, como se decía de ese justo Lot que afligía cada día su alma justa, viendo toda la maldad que había a su alrededor. Pues nosotros también, los cristianos, sufrimos viendo las terribles situaciones que este mundo vive. Podemos contemplar esa ira que se revela del cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, de todas las actitudes que este mundo, gobernado por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo, usando la condición caída y pecaminosa de los hombres, pues podemos ver cómo sufren nuestras almas y cómo realmente anhelamos ser redimidos, trasladados, transformados. Por eso la Iglesia dice: ven, ven, Señor Jesús, porque anhelamos nuestro hogar definitivo, anhelamos vivir en nuestra vida definitiva, anhelamos nuestro cuerpo definitivo, anhelamos la glorificación, anhelamos contemplar la gloria de la resurrección, anhelamos el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde moran la justicia. Pero la realidad es que muchos cristianos no soportan, son débiles, a veces descuidan, como dice aquí el escritor, no son diligentes para atender aquellas cosas que hemos oído. Lo que hemos oído, lo hemos dicho a lo largo de todos nuestros programas, es la salvación tan grande de la cual se nos habla después. Es la presentación del Evangelio de Jesucristo. Es todo el contenido explicado en esta carta a los Hebreos de su obra expiatoria y propiciatoria. Es toda la tipología veterotestamentaria cumplido en la persona del bendito Hijo de Dios. En él podemos ver a alguien que es superior a los ángeles. En él podemos ver a alguien que es superior a Moisés, que es superior a Josué, que nos ofrece un descanso definitivo, un descanso perfecto como el que Josué no pudo ofrecer al pueblo que caminó bajo su liderazgo hasta el Canaán celestial. Un pueblo que la buena nueva no les aprovechó el oír esta palabra por no acompañarla de fe en aquellos que la estaban oyendo. Sabemos que se nos presenta un sumo sacerdote más perfecto, más completo, un pacto mejor, definitivo, un sacerdocio mejor, más perfecto, definitivo, un sacrificio mejor, más perfecto, definitivo. En definitiva, todo lo que es esta salvación tan grande está encerrada en la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros no podremos escapar de tener que lamentar, de tener que vivir dificultades si descuidamos, si no atendemos con diligencia como hemos oído la primera vez. A veces tenemos que tener cuidado. Estos días leía algo acerca del libro de los Hechos, cuando Pedro está por tercera vez en la cárcel. Él ya había estado dos veces preso, en una milagrosamente ya había sido librado por un ángel. Y aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos nos encontramos con una clara exposición del mundo, de un Herodes gobernando y tratando de echar abajo todo lo que es la semilla cristiana, tratando de acabar con todos los santos como lo había hecho su tío con Juan Bautista y como lo había hecho su abuelo con todos los niños de Belén persiguiendo a Cristo. Pero hay algo que me gusta mucho, y es el que cuando veo a Herodes
tratando de agradar al pueblo judío, y esto es historia, y a la vez puedo ver su final en el versículo 20, donde empezó a mostrar con orgullo sus ropas, y el pueblo decía que su voz era la voz de Dios, y cómo murió comido por los gusanos. La historia nos cuenta que el proceso fue una agonía de 5 días, donde, para la gloria de Dios, podemos ver cómo Él trata con los enemigos de su pueblo, de su iglesia. Por lo tanto, teniendo todas estas seguridades, teniendo todas estas posibilidades a nuestro alcance, habiendo sido hecha una obra acabada, por favor, tomemos en cuenta las palabras. Y me gusta mucho cómo Pedro está durmiendo en medio de 4 guardias, de 4 soldados, atado a esos soldados, encadenado a esos soldados, y cómo el ángel una vez más aparece y le toca, le despierta. Yo me maravillo cómo esto se llevó a cabo y cómo esos soldados no pudieron percatarse de todo lo que estaba pasando. Pero sencillamente el ángel le dice: levántate. Y después le dice: ciñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y ahí empezó Pedro a andar, hasta que fue pasando guardias y hasta que llegó a la calle y pudo comprender que había sido un ángel del Señor que le había llevado hasta ahí milagrosamente. Qué curioso. Cuando llega a la puerta de la casa de María, la madre de Juan Marcos, Pedro llama a esa puerta y le sale Rode, que es un nombre que significa rosa. Y cuando reconoció la voz de Pedro, ella de gozo y de alegría corrió hacia adentro. Y podemos ver cómo este grupo de cristianos al unísono quedaron atónitos. Abrieron, le vieron, todo está presentado en la tercera persona del plural. No está hablando de un hombre solo. Pero antes le dijeron a Rode: estás loca. Entonces ellos decían: es su ángel. Yo aquí puedo ver la incredulidad que a veces la teología puede llegar a producir cuando realmente no estamos teniendo la vida experimental de Dios y estamos tratando de comprender aquellas cosas que Dios ya ha concluido, ha acabado su obra consumada en la cruz. Posiblemente no podemos comprender todo lo que sucedió ahí esas 6 horas, pero hay una obra acabada suficiente para el perdón de nuestros pecados, para poder echar nuestros pecados como están lejos el oriente del occidente, hasta lo más profundo del océano, nunca más acordarse de nuestras iniquidades. Solamente tenemos que creer. Solamente debemos de mantenernos en esas palabras, en las cosas que hemos oído, en la salvación tan grande. A veces tenemos teología, pero tenemos un corazón lleno de incredulidad. Lo extraordinario, hermanos, amigos que me escuchan, le corresponde a Dios. Y a nosotros nos corresponde llevar a cabo aquellas cosas que son ordinarias y simples, en respuesta a la fe de aquel que hace lo imposible. Él bien le dijo a Pedro: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él pudo sacar a Lázaro de un sepulcro. Eso solo lo pudo hacer Jesús. Pero él pudo decir a los que estaban allí: desatad sus vendas. Él pudo decirle a Jairo, en cuanto a su hija, una vez llevado a cabo el milagro en la presencia de Juan, Jacobo y Pedro, él llevó a cabo el milagro de resucitar, pero pidió a sus padres darle de comer. Él multiplicó los panes y sencillamente pidió de sus discípulos recoger los pedazos. Él partió un mar rojo y pidió a un pueblo caminar. Él habló la noche de la Pascua y dijo sencillamente: comed el cordero, celebrar la Pascua, manchar con sangre de ese cordero los dinteles, los postes de la puerta, y yo pasaré de largo. Sencillamente la fe lleva a cabo lo que cree en quien puede llevar a cabo lo imposible, lo extraordinario, lo milagroso. Pedro aquí solo tuvo que vestirse y caminar. Hermanos, amigos, en este programa les quiero trasladar la importancia de que a veces, como estos hebreos, podemos estar muy llenos de teología,
La teología es muy importante y es pensar y hablar bien de Dios, pero una teología que todavía obra mezclada con la incredulidad de nuestro corazón puede ser causa de mucho temor y de mucha confusión. Recuerde, Dios hace lo imposible y nosotros podemos hacer aquellas cosas que por esa fe, por creer en aquel que todo lo puede y en la sencillez de recoger unas cestas, dar de comer, quitar unas vendas, caminar, vestirnos, abrir una puerta, podemos contemplar la maravillosa obra de Dios. Así ha sido siempre, así es constantemente a través del hilo escritural y en la cruz también fue así. Cristo dijo: consumado es, tetelestia, la obra está acabada, he vencido. Y en base a esta obra imposible para los hombres, un pecador puede venir arrepentido a Jesucristo. Debajo de esa cruz un soldado dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Que nuestra vida le honre, le glorifique. Si hoy usted me está escuchando y no está con el Señor, venga a Jesús. Haga una oración en su corazón, pídale perdón por sus pecados y reconcíliese con Él. Y hermano, si estás en momentos de debilidad, recuerda, Él se hizo hombre por nosotros y en esa condición murió en la cruz. Y en base a esa obra, y de ahí proviene todo el poder con el que nosotros podemos caminar. Tengamos fe y dejemos que Él siga haciendo lo imposible. Que nuestra fe crea en esas obras y que nosotros en la sencillez de nuestra vida podamos obedecer y llevar a cabo estas cosas que con tanta sencillez han podido mostrar la gloria que estaba tras ellas. Que podamos quedarnos atónitos y que podamos gozarnos como esta iglesia que oraba por Pedro y pudo ver respondida su oración. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.